don't need your honesty. It's already in your eyes, and I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that mattered, tell me, who do I run to? Diversa. Pues ya estamos aquí de regreso. Llorando. El rímel se nos cayó todo. A mí no, porque yo soy Mac. Ay, qué perris. ¿Cómo usas de ese que venden afuera del metro de hueso de mamey? Te pasa. Por eso se te corre. Ay. Pobrecita. Autobufe. Ay, pues... Está genial, me quedé frío totalmente. Fría, helada. Y pues ya estamos a punto de irnos y de despedirnos de este hermoso programa. Pasamos una noche excelente, pero antes de todo eso, pues les tenemos también una sección que se llama Véndete, Mana, Véndete. ¿Eso qué significa? Esto es para todos pues los compañeros, todos los chicos, toda la gente emprendedora, bien trabajadora, bien luchonas. Que, bien trabajante. Pues, tienen un negocio, tienen un proyecto, saben hacer algo, saben alguna disciplina, saben de algún tipo de servicio que pues obviamente se quiere promocionar, quieren ofrecer a través de nuestro programa. Claro, y pues con sí. Mucho gusto aquí nosotros estamos, es un canal abierto para ustedes para que nosotros podamos pues apoyarlos a que vendan más, a que pues obviamente se le dé un poco de difusión. Esta es nuestra sección Véndete, Mana, Véndete. Vende caro tu amor, aventurera. Es correcto. Vende caro tu amor, aventurera. ¿Qué vendes? ¿Qué ofreces? ¿Qué servicio? ¿Quién va a ser nuestro primer amigo que nos da a conocer su producto o servicio?
creo que era el afamado Doctor Muelitas. Doctor Muelitas, sí, claro, es nuestro amigo Ulises. Nuestro amigo Ulises. Obviamente, quiero comentar que él tiene una escuela de maquillaje, la cual, pues, es de bastante prestigio, es muy, muy recomendable. Tiene ahorita unos cursos muy buenos de automaquillaje, de maquillaje profesional, maquillaje para novias, y que aparte pues aprovechen que viene el Buen Fin y que él tiene bastantes descuentos para este tipo de cursos. Él se encuentra ubicado obviamente en la Ciudad de México, en la Avenida Juárez número 18, interior 101, Colonia Centro, enfrente del Palacio de Bellas Artes. Está súper excéntrico. Pues eso es todo el día de hoy, amigos. Me encantó haber estado con ustedes. Me despido con mucho gusto. Su servidor Oski. También nos despedimos por acá, de este lado, Reni. Fue un placer, de verdad, que nos hayan acompañado en esta primera emisión de miles y millones que tendremos de 1, 2, 3, ya te encontré. Y también nos va a hablar un poquito Gabito para que se nos despida. Muchas gracias, chicos, por escucharnos. Nos los estamos esperando el siguiente jueves, ya saben, de 8:30 a 10. Y bueno, los dejamos aquí con la siguiente canción de Fly Tonight. Espero les guste. Besos a todos. Antes que nada, muchas gracias. Y no se olviden escuchar a David en Qué Pedo desde www.clublobos.com/Prime Radio o en desde Spreaker. Guárdenlo en su podcast si nos quieren seguir escuchando y nos lleven dentro de su corazón. Buenas noches. Gracias. 1, 2, 3, ya te encontré haciendo match con tus sentidos.
escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet 365 días del año con la mejor información de la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.clublobos.com.